Señoras y señores, afición de Sevilla, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la ceremonia de entrega de los trofeos taurinos Puerta del Príncipe. Bienvenidos a todos los que nos siguen a través de YouTube. Y es que la emisión en streaming de estos premios se está realizando en simultáneo por primera vez a través de las plataformas digitales de los distintos medios de comunicación. Ha sido una feria, ustedes lo saben, tremendamente especial. Una feria cargada de triunfos, con una faena histórica. Que la Puerta del Príncipe se abrió en cuatro ocasiones y ninguna vez la de la enfermería. Son algunos apuntes de esta feria para el recuerdo que hemos saboreado, que se nos ha ido tan despacio como el capote de Juan Ortega. Gracias por esta feria que hace que la fiesta viva, que hace que el aficionado vibre. Y gracias a los premiados que hoy vamos a reconocer porque son, al fin y al cabo, los máximos responsables de que la Feria de Sevilla de 2023 haya sido un éxito. A continuación tiene la palabra don Pedro Cruz Rodríguez, director regional de Andalucía Occidental y Extremadura del Corte Inglés. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Teniente alcalde, Sonia Gaya, Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno, teniente general, Carlos Melero, autoridades aquí presentes, señoras, señores y amigos todos del Corte Inglés, seguro. Bienvenidos al 37º Premio Taurino Puerta del Príncipe del Corte Inglés. Un año más nos han permitido ocultar la puerta mudéjar del Palacio del Rey Don Pedro, allí detrás, y nos hemos sustituido por este grabado de la Puerta del Príncipe de la Real Maestranza de Sevilla. Que aquí está porque una noche de Martes Santo, nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte puso delante de mis ojos, con la ayuda indispensable de su autor y de su dueño, aquí presentes. Gracias. Hechos que solo pueden suceder en nuestra Sevilla. Una Semana Santa extraordinaria, que cerraba con el Santo Entierro Magno y que dejaba a todos los sevillanos una grata sensación, que la Feria de Sevilla acabó por rematar, siendo en su conjunto una de las mejores fiestas de primavera que mi memoria alcanza. Me van a permitir que me transporte por unos años y me vaya al año 1971. Les voy a leer una crónica taurina, evidentemente. Ayer, día 16 de mayo de 1971, mientras Curro Girón, Manolo Cortés y Santiago López, que confirmaba su alternativa, toreaban una corrida de Fermín Borque en la Plaza Monumental de las Ventas, se entregó en el patio del Real Alcázar de Sevilla el premio taurino Puerta del Príncipe, con el que tradicionalmente reconoce el Corte Inglés a los triunfadores de la recién terminada Feria de Abril. Unos galardones que en esta edición han estado más reñidos que nunca, demostrándose, al no alcanzar alguno de los dos principales trofeos, el diestro Francisco Ruiz Miguel, que había logrado la muy difícil tarea de cortar rabo. Aquí está Morante, no lo puede rubricar. En primera votación fue proclamado ganador del galardón a la mejor actuación de caballero en plaza, don Ángel Peralta, por gran mayoría. El premio a la mejor actuación de subalterno de banderilla fue para Antonio Galisteo. En lo restante hubieron de realizarse distintas votaciones, con los siguientes resultados. Diestro triunfador de la feria, el maestro Curro Romero. Mejor faena, José Luis Parada, reñida en competencia con Ruiz Miguel, quien obtuvo el trofeo a la mejor estocada. Fue proclamado mejor toro de la feria Gallero, de Miurada. Pese a no lograr ni el premio a la mejor faena ni el triunfador de la feria, el prestigioso jurado de estos trofeos quiso hacer una mención especial a Francisco Ruiz Miguel por su acierto con este excelente toro gallero. Leyendo el director del Corte Inglés un extracto de la crónica que el crítico taurino Antonio Díaz Cañabate publicara en ABC el 27 de abril de 1971, que tienen ustedes a su disposición en la hemeroteca de ABC.
Pues bien, el maestro Curro Romero puede dar fe que todos los protagonistas son muy reales, ¿verdad? Pudo ser una noche mágica, pero la verdad que no tuvo lugar. Dado que aunque el Corte Inglés ya estaba presente y acompañaba a esta ciudad desde marzo de 1968, aún no se había tenido la brillante iniciativa de crear estos premios que hoy celebramos. Agradecer a aquellos que tuvieron esta idea y a aquellos que la mantuvieron en el tiempo y que hoy me permite estar con ustedes disfrutando de este día, sin duda, extraordinario para todos. Extraordinario por el nivel de lo exhibido en la feria. Y por la posibilidad que tenemos hoy de compartir presente y pasado. Tener la posibilidad de compartir el triunfador de 1971, el maestro Curro Romero, mito vivo de la tauromaquia, con el indiscutible maestro de nuestro siglo, el maestro Morante de la Puebla. Hace de esta noche una noche única. Quiero felicitar a cada uno de los galardonados. Al maestro Morante de la Puebla, que como lo he dicho antes, dos premios más, va a tener difícil su limpieza y su predicción se cumple una vez más. Enhorabuena. Maestro Ortega, gran faena de capote. Sin duda alguna, como han dicho, lenta y minuciosa. Al maestro Escribano, gran estocada, amigo. Antonio Chacón, subalterno de pro. A Manuel Jesús Ruiz, de nuevo un espartaco en el estrado. Y Vitorino Martín por su ganadería y Guillermo Hermoso por ese magnífico toreo a caballo. Por último, y a todos los que, aunque no han sido galardonados, han tenido una relevancia durante la Feria de Sevilla, engrandeciéndola y poniendo difícil la deliberación de este magnífico jurado. Aprovecho para saludar a los padres del maestro Roca Rey, que se encuentran entre nosotros. Y, señores, termino con un viva Sevilla y viva su feria. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro. Abril ha sido un mes feliz para el mundo del toro, aunque no debemos olvidar que comenzó con la noticia del fallecimiento del decano de nuestros matadores de toros. Rafael Chicuelo, hijo del mítico Manuel Jiménez Chicuelo, nos dejó el 1 de abril tiñendo de nostalgia la Alameda, sabiendo que con él se va una parte de la historia de nuestra fiesta, el penúltimo escalón de una dinastía que llevó el toreo de Sevilla más allá del océano. A su viuda, a su hijo o a sus hijos, todo nuestro cariño. Y desde este lugar, lleno de aficionados y compañeros, le dirigimos nuestro recuerdo en forma de aplauso al cielo. A continuación, Francisco Mendoza Sánchez, secretario del jurado de los trofeos Puerta del Príncipe, leerá el acta con la deliberación sobre los premiados en la presente edición. Adelante. Buenas noches. Reunidos en el día de la fecha, el jurado de los trofeos taurinos Puerta del Príncipe, compuesto por doña Rocío de la Cámara Iser, don Jesús Bayor, don Ricardo Sánchez Antúnez, don Carlos Cribel Charnego, don José Luis García Palacios, don Santiago Sánchez Traver, don Álvaro Rodríguez del Moral, don Jesús Rodríguez Moya, don Luis Carlos Peris, don Rafael López Palanco, don Joaquín Muekel Gil y don Juan Antonio Ruiz Espartaco. Actuando como presidente con voz, pero sin voto, don Pedro Cruz Rodríguez y como secretario, don Francisco Mendoza Sánchez. Para otorgar los trofeos taurinos Puerta del Príncipe que organiza y patrocina el Corte Inglés y que se concede a la mejor suerte de matar, mejor picador, mejor subalterno, trofeo Curro Romero al mejor toreo de capote, mejor faena, trofeo Vicente Zavala, mejor ganadería, mejor rejoneador y triunfador de la feria, trofeo Juan Antonio Ruiz Espartaco. La relación de triunfadores figura como anejo a este acta. Mejor suerte de matar, Manuel Escribano. Mejor picador, Manuel Jesús Ruiz Román. Mejor subalterno, Antonio Chacón. Mejor toreo de capote, trofeo Curro Romero, Juan Ortega. Mejor rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza. Mejor faena, trofeo Vicente Zavala,
José Antonio Morante. Mejor ganadería, Victoriano Martín. Y triunfador de la feria, trofeo Juan Antonio Ruiz Espartaco, José Antonio Morante. Además, el jurado hizo mención por su participación y dedicación en los trofeos taurinos Puerta del Príncipe del Corte Inglés a don Alfredo Flores Pérez. Mención especial a la empresa Pajés en la figura del empresario don Ramón Valencia por la excelente Feria de Abril 2023. Sin más puntos que tratar, para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente en Sevilla a 3 de mayo de 2023, de la que doy fe. Gracias. Bien, como han escuchado, hay dos menciones especiales que se unen a los reconocimientos de los propios trofeos. A don Alfredo Flores, que se corta hoy la coleta y la deja de pertenecer al jurado de estos premios después de décadas, y a la empresa Pajés, en la figura de don Ramón Valencia, por la exitosa Feria de Abril recién concluida. Sobre los homenajeados, esta noche versará el maestro de la palabra, Luis Carlos Pérez. Adelante, maestro. Muy buenas noches. Autoridades, toreros, amigos, llegamos a esta noche con la sensación de que aquel insufrible túnel le ha dado paso a la normalidad auténtica, la de verdad. Nada que ver con la que nos vendieron sin que tuviera alguna similitud con la de siempre. Hoy, cuando volvemos a vernos en esta joya incomparable del patio de la Montería, podemos confirmar que la normalidad es un hecho irrefutable. Nuevamente, la mejor plaza del Orbe abría sus puertas para una feria que resultó con la brillantez que deseábamos, pero que se multiplicaría gracias a la magnífica programación que diseñó la empresa Pajés. Lo que pasó en el cofre del Baratillo respondió con crece a lo que se esperaba. Una feria extraordinaria que desembocó en los premios que ahora se van a entregar. Unos premios otorgados por un jurado en el que se aunaron especialistas del ramo, tanto desde la crítica como desde la afición y, por supuesto, de la profesión. Sin ningún género de dudas, lo que la empresa Pajés con tanto mimo programó resultó mucho más brillante de lo esperado. Y así nos encontramos con algo que no fue sorpresa alguna y que es la proclamación de José Antonio Morante Camacho como triunfador de un ciclo en el que solo hizo reafirmar su condición de figura histórica del toreo y que ha sobrepasado todas las expectativas mediante una tarde mágica, una tarde del miércoles 26 de abril que se nos ha quedado en lo más hondo de la memoria. Y es que aquella faena ligerito, un gran toro del campo charro, está ya de pleno derecho en la cima de la historia del toreo. Y para él va a parar el trofeo que lleva el nombre de Juan Antonio Espartaco, figura grande y el torero que ganó más veces que ninguno este galardón. También para José Antonio es el premio a la mejor faena y que lleva el nombre del periodista Vicente Zavala Portolés. Era la base de la feria y sí se comportó a través de 4 tardes con unas cimas que rozaron lo sobrenatural. Mediante una feria plagada de pinceladas para el recuerdo, llegó a nuestras vidas Ligerito, un toro de Garci Grande que entró de rondón en nuestros corazones. Un toro con el que este supremo artífice hizo el toreo que sueñan todos los que se visten de toreros y también todos los que nos sentamos en un tendido pensando que quizá algún día alguien pueda repetir lo que José Antonio cuajó en la del Amarillo Albero. Sin duda alguna, con Morante en el ruedo, nunca es descartable que el milagro surja para que el diálogo entre un torero y un toro aparezca como un sueño hecho realidad. Y llegamos al toreo de capa con el trofeo que lleva el nombre del eterno faraón, siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones de aficionados adictos al currismo. El premio Curro Romero va a parar a manos de un torero que hace soñar a Sevilla. Es para Juan Ortega, un trianero que bebe de la fuente de Curro Puya y que maneja como nadie esa tecla mágica capaz del milagro que es parar con el capote la embestida de un toro bravo.
sus lances a púgil, toro tercero del miércoles de feria, colorado y con el hierro de García Grande, fueron la chispa que prendió una rotunda llamarada de arte a la Verónica y la que hizo estallar la tormenta más grande jamás soñada de la feria y de muchas ferias. El trofeo a la suerte de matar bien hecha es para Manuel Escribano, por su estocada a portero y patatero de Victorino Martín, y también al temible Miura Amargoso en el cierre de la feria. Estocadas a ley como refrendo de sendas faenas macizas, rotundas obras que deberían convertirse de manera indiscutible en el salvoconducto que permita eso tan ansiado de que Manuel se sitúe de una vez por todas en el lugar que le corresponde en el escalafón. Como mejor rejoneador fue elegido un joven navarro que se ha consolidado como aspirante a ostentar el cetro del rejoneo y que repitió su gesto de abrir la puerta del príncipe una vez más. Bendita la rama que al tronco sale, Guillermo Hermoso de Mendoza volvió a entrar y parece que de forma definitiva en el corazón de Sevilla el domingo 23 de abril. El camero Antonio Chacón, hijo igualmente de un torero muy querido por Sevilla, mi amigo El Pela, se lleva el premio al mejor banderillero por su buen hacer con capote y banderilla, mientras que Manuel Jesús Ruiz Román, hijo y hermano de Espartacos, se hace acreedor al premio de picador por su lección de cómo se torea a caballo tocado de castoreño. Y llegamos a uno de los premios estrella de este acto, pues sin la colaboración del toro estaríamos hablando de otra cosa. Es el de designar y premiar a la corrida más completa de cuantas se corrieron en el ruedo del Bardillo. Y va esta distinción para la ganadería de don Victorino Martín. El juego de sus toros la tarde del sábado 22 de abril así lo mereció, en especial aquel excepcional patatero Cárdeno, como el resto de sus hermanos, corrido en quinto lugar y que encontró en Manuel Escribano la posibilidad del honor póstumo de la vuelta al ruedo. Ese fantástico patatero fue el colofón de una corrida de toros memorable. Con él, sus hermanos Corretón, Mecatero, Portero, Filigrano y Milanés completaron un encierro que el jurado decidió calificar como el más completo y rotundo dentro de una feria que se dio rica en toros bravos y en toreros dispuestos a todo. Dicho lo cual, vayamos a la entrega de los premios de una grandísima feria que salió como ya se preveía cuando sus carteles vieron la luz. Fue la primera feria absolutamente normal tras la pandemia y resultó brillante de pitón a rabo. Y tan fantástico resultó el ciclo que ya su gestor lo calificó anticipadamente como la feria. La feria sin más, pero con mayúsculas, por lo que el jurado decidió unánimemente resaltar esa obra con una mención especial para don Ramón Valencia, el alma mater de la empresa Pajés. Y junto a dicho reconocimiento, este jurado también decidió mencionar a un compañero de jurado que se ha retirado esa tarea de analizar y votar. Se trata de don Alfredo Flores, eminente jurista y gran aficionado que vino de la muy taurina Salamanca para empadronarse hace 40 años largo en esta ciudad y enamorarse de su plaza y de los gustos de Sevilla. Desde el vitis su gran pasión al toreo según Sevilla, don Alfredo ha dictado lecciones magistrales en cada reunión que manteníamos bajo la sombra del Corte Inglés. Y consideramos que en la hora del retiro, don Alfredo Flores merece sobradamente esta mención. Dicho lo cual, junto a estos reconocimientos, el deseo de que esta Feria de la Excelencia sea solo el principio de un tiempo mejor y por todo ello apostemos por la venidera. ¡Viva la Feria de Sevilla de 2024! Muy buenas noches. Bien, muchas gracias, maestro Peris. Le pedimos a don Pedro Rodríguez, Pedro Cruz Rodríguez, director regional de Andalucía Occidental y Extremadura del Corte Inglés, que suba al escenario, del mismo modo, a doña Rocío de la Cámara, miembro del jurado y ganadero. Doña Rocío, pase usted también. Mención especial, en primer lugar, a don Alfredo Flores. Adelante. Le entrega esta mención especial a don Alfredo Flores.
doña Rocío de la Cámara, en agradecimiento por su dedicación al jurado de estos premios durante tanto tiempo. Muchísimas gracias. En segundo lugar, mención especial a la empresa Pajés en la figura de don Ramón Valencia. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora sí, comenzamos con la entrega de los trofeos taurinos Puerta del Príncipe a los triunfadores de la Feria de Abril 2023. El primer trofeo lo va a entregar el ilustrísimo señor Marqués de Villafranca del Pítamo, don Luis Manuel Alcón y Guardiola, diputado de Plaza. Le invitamos a subir, don Luis Manuel. Recoja usted el premio que va a entregar. Ahí está. Y trofeo. Puertas del Príncipe del Corte Inglés al mejor subalterno, don Antonio Chacón. Los toreros, si quieren agradecerlo, tienen la oportunidad. Muy buenas noches. En especial quiero agradecer al jurado taurino premio El Corte Inglés, Puerta del Príncipe del Corte Inglés, por este reconocimiento como el mejor subalterno de la Feria de Abril. Y es muy especial para mí, ya que ha sido una feria inolvidable, de mucha alma, de mucho corazón. Quiero agradecer al torero con el que tengo la suerte de acompañar, Andrés Roca Rey, darme el privilegio de vivir con él la grandeza del toreo cerca de él. Y con este premio es el tercero que se me otorga, que tengo el gran privilegio. Hace 37 años, en el 1986, fue el primer premio que se otorgaba de Puerta del Príncipe, el Corte Inglés, y fue a mi padre. Hoy, 37 años después, me reconocen a mí como el mejor subalterno de la feria. Creo que no hay mayor orgullo para un hijo seguir la estela y el camino de un padre, y creo que para un padre no será mayor orgullo el camino que yo he elegido. Muchísimas gracias de corazón a todo el jurado por darme el honor y la grandeza de sentir lo que hoy siento, a todo Sevilla, a los aficionados de Sevilla, y enhorabuena a todos los premiados por la feria tan grande que hemos vivido. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a vivir un momento muy especial porque la persona que va a entregar el siguiente trofeo, que es el del mejor picador, tiene lazos de sangre con el galardonado. Para estos premios, para el Corte Inglés, es un honor recibir en este escenario al maestro Juan Antonio Ruiz Espartaco. Adelante, maestro. Coge usted el trofeo. Trofeo Puerta del Príncipe del Corte Inglés al mejor picador, Manuel Jesús Ruiz Román. Sí. Pues bien, yo solo quería en principio dar la enhorabuena a los maestros y a los compañeros premiados, también a los no premiados, porque creo que lo merecen tanto o más como yo, y daros las gracias para todos. Muchísimas gracias. Buenas noches.
El siguiente trofeo lo entrega don Ramón Valencia, de la empresa Pagel. Invitamos a don Ramón a que suba al escenario. Trofeo Puerta del Príncipe del Corte Inglés a la mejor ganadería, Victorino Martín. Excelentísimas autoridades, amigos todos, buenas noches. Tengo que dar las gracias. Las primeras palabras son de agradecimiento al Corte Inglés por estos premios que los da en un marco tan bonito, con la categoría que los da, y a todos los que estáis aquí esta noche. Pero tengo que decir algo, ¿no? Somos unos afortunados porque pertenecemos a un mundo que es la tauromaquia, que está hecho para personas sensibles, que son capaces de captar cosas como las que hizo Juan Ortega, como lo que hizo Morante, o la bravura de un toro, o la suerte de varas, o un par de banderillas, o una gran estocada. Entonces, tenemos que estar orgullosos del mundo al que pertenecemos, porque no todo el mundo tiene la sensibilidad de captar lo que captamos nosotros. Y en una plaza como la de Sevilla, que ya es un premio lidiar en ella, que además te salgan las cosas, que la corrida te envista y que te consideren pues uno de los triunfadores de la feria, es para dar las gracias y para estar orgulloso. Gracias a todos, muy buenas noches. El siguiente trofeo lo va a entregar don Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, al que invitamos a que suba al escenario para entregar ese galardón. Buenas noches, delegado. Bienvenido. Trofeo Puerta del Príncipe del Corte Inglés a la mejor suerte de matar, Manuel Escribano. Buenas noches, agradecer al Corte Inglés por estos premios, agradecer por todo lo que hacen y todo lo que le dedican a la tauromaquia. La enhorabuena a todos mis compañeros, maestros, placer poder estar aquí delante de vosotros. Y bueno, decir que guardaré otro premio más del Corte Inglés, que Dios quiera que sea mucho más, con el cariño que guardo todos y sobre todo este de este año que... sea de las tocadas, sea de lo que sea, va a recordar una de mis mejores ferias, que Dios quiera que pueda ir superando poquito a poco. Muchas gracias a todos. Le pedimos a continuación al Teniente General, Jefe de la Fuerza Terrestre, don Carlos Melero Claudio, que entregue el siguiente trofeo, para el cual le invitamos a que suba al escenario. Trofeo Puerta del Príncipe del Corte Inglés al mejor rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza. Buenas noches. Pues es un privilegio, ¿no?, el poder estar aquí un año más recogiendo este premio. Es un sueño verse anunciado en esta plaza y bueno, pues el después de una tarde poder salir por la soñada puerta, ¿no?, de todos los toreros, pues haberlo conseguido tres veces seguidas es algo que personalmente pues ha sido único, ¿no?
y bueno, ya es una de las plazas, obviamente en mi carrera, de las más importantes. Pude tomar la alternativa y todo lo que ha venido después, así que el idilio con Sevilla es único y si Dios quiere nos volveremos a ver muchos años. Muchísimas gracias. El siguiente trofeo tiene nombre propio, Trofeo Curro Romero al Mejor Toreo de Capote. No se nos ocurre mejor persona para entregar ese premio que el del hombre que encumbró el toreo a la Verónica en el Coso del Arenal. Por favor, acompáñenos, maestro Curro Romero. Bienvenido, maestro. Trofeo Curro Romero al mejor toreo de capote, Juan Ortega. Buenas noches. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, por acompañarnos esta tarde. Gracias a Corte Inglés por patrocinar estos premios y haber sido capaz de darle esta categoría durante todos estos años. Y enhorabuena al resto de los premiados y, como se ha dicho al principio, creo que hay que hacerle este año una mención especial a la feria y a la empresa, porque creo que hemos vivido todos, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, una feria histórica. Yo poco puedo decir, recoger un premio en Sevilla y que tenga uno la suerte de que te lo dé el maestro Curro Romero, pues a día de hoy no me cambio por nadie en el mundo. Me siento el hombre más feliz. Y aprovecho, ya que está aquí la viuda y el hijo del maestro Rafael Chicuelo, pues para dedicarles este premio y que lo vamos a echar mucho de menos. Muchas gracias. Les pido a continuación que se sitúen en la tarde del 26 de abril, la tarde que ha marcado la pasada feria, que ha cambiado la historia de la Real Maestranza y que la ha consolidado como catedral del morantismo, si es que acaso se le puede considerar ya a esto una religión. Morante de la Puebla le hizo un guiño a Joselito el Gallo ese día, con un vestido azul y azabache inspirado en uno que lució Gallito en 1915. Un vestido que, por cierto, ha pasado a formar parte de la colección del Museo de la Real Maestranza de Caballería, gracias a la enorme generosidad del maestro. Desde el quite al toro de Juan Ortega, en ese duelo precioso que nos dejaron, comenzó a fraguarse la faena de rabo. Luego vino el saludo capotero al toro Ligerito, de García Grande, el despliegue de torería con afarolados, verónicas, tafalleras o delantales, para cuando cogió la muleta, su público, su plaza, estaba absolutamente entregada. Sonó una obra del músico militar Pascual Marquina, Rubores. Lloraban unos, reían otros, sonaba así. Maestro. Thank you.
es la banda sonora del triunfo de un héroe que parece venido de otro tiempo. Como quiera que sea, las casualidades no existen. Y hoy, precisamente hoy, es el 103 aniversario de la muerte de Joselito el Gallo, su espejo. Lo dicho, las casualidades no existen. El siguiente galardón lo va a entregar don Pedro Cruz Rodríguez, director regional de Andalucía Occidental y Extremadura del Corte Inglés, al que le pedimos que nos acompañe en el escenario. Morante ha venido a resucitar las fotos en blanco y negro y a llenarlas de color. Sabíamos que Sevilla tiene un color especial. Ya podemos confirmar que ese color es el azul de su cielo, el negro azabache de sus toros y que lo ha inventado el torero de la Puebla de Río. Trofeo Vicente Zavala a la mejor faena de la feria, José Antonio Morante de la Puebla. Bueno, en primer lugar, creo que es digno y necesario de agradecer al maestro que esté aquí con nosotros, disfrutando de su presencia. Maestro, muchas gracias. Y después, bueno, al Corte Inglés, dar las gracias también a los miembros del jurado, a la empresa que apostó mucho por mí. Tenía yo la cosa ahí de no estar a la altura, pero las circunstancias han soplado con el viento a favor y he podido estar a la altura, creo yo, don Ramón. Bueno, a los premiados también, y que, bueno, pues el año que viene sea una feria tan bonita como la de este año, y sobre todo también que la enfermería, como ha comentado antes alguien aquí, pues se ha cerrado en este año y en la feria, porque desgraciadamente hace poco hubo un percance. Y nada, pues muchas gracias. Supongo que ahora tengo que subir otra vez. Entonces, pues, hasta luego. Muchas gracias. El último, sí, que no se vaya muy lejos. El último galardón de esta noche lo va a entregar doña Sonia Gaya, teniente de alcalde, delegada del área de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. Adelante, bienvenida. Trofeo Juan Antonio Ruiz Espartaco al triunfador de la feria, José Antonio Morante de la Puebla. ¿Quieres otra vez, maestro? Delegada, quédese. A continuación tiene la palabra y cierra el acto doña Sonia Gaya, teniente de alcalde, delegada del área de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla. Tras su intervención, buenas noches, tras su intervención, la banda del maestro Tejera, que nos ha acompañado, interpretará los himnos de Andalucía y de España. Y a continuación pasaremos al tradicional cóctel, que se agradece, que tendrá lugar en los jardines de este Real Alcázar. Muchas gracias a todos por su presencia. Enhorabuena a los premiados. Adelante, señora Gaya. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, autoridades, delegado del Gobierno, querido Ricardo, teniente general, jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos, delegadas, he visto a la delegada de Fomento, a la delegada de Turismo,
resto de autoridades que hay, en este patio de la Montería. Luis Carlos, Ramón Valencia, premiados, homenajeados y, por supuesto, los organizadores y promotores de esta entrega de trofeos taurinos, que son el Corte Inglés, representados por Pedro Cruz y, por supuesto, con todo el cariño también, Francisco, que siempre estás ahí para toda la colaboración institucional que necesitamos mutuamente. Querida Anabel Moreno, que también estás por ahí, que tú sabes, porque te lo digo, maestro Curro Romero, maestros, y bueno, en general, diputados de la Real Maestranza de Caballería, y en general, invitados, personas que han querido, bueno, pues acompañar una tarde que se traslada efectivamente desde el esplendor de las tardes de nuestra Catedral del Toreo hasta el atardecer y el esplendor de este sitio emblemático, de este sitio, este monumento, este patrimonio cultural de la ciudad de Sevilla que ponemos a disposición desde el Ayuntamiento con todo el cariño y con todo el orgullo del mundo, bueno, pues para cumplir con la tradición. Son ya 37, es la 37ª entrega de estos trofeos taurinos y ya nos une con el Corte Inglés esta tradición de celebrarlos efectivamente en un lugar emblemático que, bueno, pues hace pocos días acogió, por ejemplo, la entrega de los premios Fernando Lara y que esta semana, bueno, pues tiene otro acontecimiento importante como es efectivamente acoger o entregar esa entrega de los trofeos taurinos Puerta del Príncipe. La Feria Taurina de este año, cuyos trofeos se acaban de entregar hoy aquí, ha supuesto, yo creo que, un empujón de optimismo, de esperanza quizás, en este ámbito, en el ámbito taurino, que en otros momentos ha sido tan denostado. Al principio, antes de empezar el acto, ¿no?, comentábamos que mientras, bueno, pues en algunas comunidades autónomas es verdad que ha llegado la cuestión del toreo y de la tauromaquia a unos niveles de crispación enormes, aquí en Andalucía en general y en Sevilla en particular, creo que hemos aprendido a convivir muy bien y con mucho respeto con lo que son las tradiciones y con lo que es efectivamente un patrimonio inmaterial de nuestra patrimonio inmaterial de nuestra tierra, ¿no? Tengo un problema con el reloj, perdónenme, pero es que estoy hablando y me está contestando. Disculpen si escuchan algo raro. Bueno, como les decía, evidentemente tenemos que reivindicarlo, tenemos que reivindicar esa parte de ese patrimonio cultural inmaterial que exige, además, protección y defensa, tal como establece y ampara nuestra Constitución, porque forma parte de nuestra historia, porque nos representa como pueblo y porque es un patrimonio que refleja nuestras señas de identidad y que no debemos permitir que desaparezca ni perder bajo ningún concepto. Y hoy, lo acaban de mencionar, es un día muy especial. Es un día muy especial porque hace 103 años que efectivamente murió José Gómez Ortega, Joselito el Gallo, el rey de los toreros. Una figura enorme, una figura carismática y que sigue siendo espejo en el que los toreros se miran y del que siempre tendríamos que valorar ese afán que tuvo por dignificar y difundir este arte, el arte del toreo. Su empeño en facilitar que las corridas fueran más asequibles para las personas menos pudientes, su impulso a los proyectos de las plazas monumentales, los avances en los contratos de apoderamiento, en la planificación de la temporada en función de las estaciones ferroviarias, el trabajar con los ganaderos bajo la premisa de que era importante que el toro durase más en la faena de muleta. En fin, yo creo que no somos capaces de imaginar hasta dónde podría haber llegado el desarrollo de la tauromaquia si hubiese llegado a cumplir 30 años de alternativa. Y, por supuesto, y lo más importante hoy, los homenajeados y los premiados. Les quiero felicitar y les tengo que decir que yo soy una de las afortunadas que estuvo en la Plaza de Toros el día 26. Además, esta feria ha sido muy complicada a nivel institucional, ¿no?, y a nivel de compromisos. Y a mí me gusta ir con Anabel Moreno, a la que he mencionado antes, que fue presidenta de nuestra Plaza de Toros, porque es un gusto ir con alguien que te enseña y que te despierta precisamente esa sensibilidad de la que hablaba alguien en detalles en los que tú no te hubieras fijado de otra manera. Y este año le dije, Anabel, el miércoles puedo. Y efectivamente, el miércoles 26 estuvimos allí.
Ese miércoles 26, cuando Morante nos hizo soñar con el paraíso de los toreros, ese miércoles 26, cuando vimos a Juan Ortega con el capote, y cuando al fin y al cabo, bueno, pues nos hicisteis todos partícipes de vuestro buen hacer y de vuestro arte. Y por eso estáis premiados por vuestro recorrido en esta última Feria de Abril, Antonio Chacón, Manuel Jesús Ruiz Román, Manuel Escribano, Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan Ortega, de verdad, Juan, qué arte, y por supuesto, Morante. También el homenaje a la ganadería Victorino Martín, evidentemente a Ramón, que está también ahí, y bueno, pues me toca concluir, no alargar más este acto, me toca concluir en este espacio emblemático, como decía, que la ciudad ofrece a los sevillanos, que la ciudad ofrece a los visitantes, y reiterando mi agradecimiento, por supuesto, Pedro, a los organizadores. Reitero mi felicitación a todos los homenajeados, les agradezco la asistencia a todos los aficionados y teniendo en cuenta además que son, sin duda, uno de los pilares y de las partes más imprescindibles en el mantenimiento de una de nuestras señas de identidad, como es precisamente la tauromaquia. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia. Ya saben que a través de ese túnel pueden acudir al cóctel. Y sí le pedimos a los premiados, a los galardonados, que se acerquen hasta el escenario para hacer la foto de familia para los compañeros gráficos de la prensa. Les agradecemos mucho que se acerquen aquí al escenario los premiados, los galardonados.